Sí, estuvimos charlando con el rector, intentando hablar un poco de la situación de los docentes de acá de la universidad, tratando de trabajar en la construcción del gremio, lo que va a ser el pie acá en la Universidad de Río Cuarto, de lo que va a ser la FEDUM. Así es que, bueno, viendo un poco las problemáticas, las inquietudes que hay de parte de los docentes, tratando de organizarlo y trabajar en algunas propuestas que vamos a empezar a tener a partir del año que viene. Una de esas propuestas es trabajar estamos trayendo a la ciudad de Córdoba una maestría en docencia universitaria de la UBA, que lo van a dictar docentes de la UBA en conjunto con docentes de Córdoba, y queremos sumar esa propuesta para que los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto la puedan cursar y puedan acceder. Así que ese es un poco el objetivo de la visita. 2019 ya está llegando a su fin. ¿Qué expectativas visualiza en materia de paritarias y en materia salarial con el nuevo gobierno que se va a establecer en Argentina a partir del 10 de diciembre próximo? Bueno, muchas expectativas. Ojalá que para los docentes sea mejor, que las paritarias nacionales vuelvan a ser lo que eran antes, espacio de discusión, de recursos, de mejoras salariales para los docentes, hablando un poco de lo que es el cierre de la aplicación del convenio colectivo de trabajo, del artículo 73, que significó la incorporación de los docentes a la ciudadanía universitaria en forma general. Está terminando ese ciclo y ahora esperamos que empiecen a movilizarse un poco más las paritarias docentes, mejorar los sueldos de los docentes que están muy, muy por debajo de lo normal. Algunos docentes que realmente sostienen sus cargos heroicamente, con cargas horarias bastante altas y sueldos bastante bajos. Así que esperamos que eso empiece a cambiar, que empecemos a tener una dinámica como la teníamos hasta el más o menos 2015-2016, que las paritarias docentes mejoraban un poco, le ganaban a la inflación. Hoy está muy, muy por debajo, así que esperamos que eso empiece a reconstruirse en breve. ¿Qué ha representado este último periodo del 2015 al 2019 en materia educativa, en materia económica, en materia social para la FEDUN y para todo el conjunto de trabajadores docentes? Bueno, a nivel docente ha significado un retroceso, a nivel salarial, pero también a nivel de lo que es investigación, lo que es extensión universitaria, prácticamente desapareció. Hasta hace 4 años atrás, lo que era la extensión universitaria, la posibilidad de participación de los docentes en la extensión universitaria era alta, había mucho fondo, mucho financiamiento. Eso prácticamente desapareció. A nivel de investigación, hubo una degradación de lo que fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pasó a ser una secretaría. Eso también implicó una reducción en lo que es fondos para investigación, acceso a la investigación para los docentes. Y bueno, esperemos que eso se revierta y que empiece a funcionar de otro modo.